Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el Campo, y hoy queremos dar unos tips, aunque realmente no lo vamos a dar nosotros, ni Cristian ni yo, sino don Giovanni Sorto de la ganadería GS, que comparte muy gustosamente tips, le vamos a llamar, o consejos, ¿verdad? Si lo decimos más en un buen español, consejos para mejorar el hato de las ganaderías, consejos sobre qué comprar, qué buscar en una raza, y todo eso que él ya con su experiencia pues la comparte con nosotros, y vemos a bien compartirles este video. Así es que esperamos amigos que los tips, me gusta decir palabra tips, ¿verdad? Pero consejos sirvan para irnos enriqueciendo. Y por supuesto, si ustedes ven algo ahí y también lo quieren compartir en la caja de comentarios, pueden hacerlo. Y algo que quiero mencionar, si me permiten, por favor, con todo respeto lo digo. Hemos habilitado ahí en los botones donde se le puede dar like, compartir y todo eso, lo que le llama el super gracias, por si alguien también quiere apoyarnos económicamente en el canal, ¿verdad? Será muy agradecido si lo hace, voluntario, ahí usted decide, ¿verdad? Así que cualquier cosa, estamos atentos en los comentarios, también en nuestras líneas telefónicas, esperando siempre ser de su agrado. Así que los dejamos ahí con los consejitos de don Giovanni Sorto de la ganadería GS, y próximamente iremos para ver qué es lo que tiene para ofrecer a todos ustedes a la venta. Saludos. Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, estamos desde el Rancho GS en Anamorós. A continuación pues acá tenemos al señor Giovanni, quien nos va a dar algunos datos de los animales que tiene disponibles. Hola a todos los amigos que ven de su prestigioso canal Cristian, y bueno, aquí estamos para brindarles un poquito de asesoría a las personas que lo necesiten y también ayudarles con la genética para que mejoren sus hatos ganaderos. Bueno, por ejemplo, aquí estamos en el corral donde tenemos los carneros que están mamando, ya algunos ya van recientes a destete, y que ya el cliente se los puede llevar también para esos corrales para terminarlos de crecer ellos. Muy bien, acá tenemos algunos cruces muy buenos, por ejemplo, que está acá al frente. ¿Qué podías comentarnos sobre este animal? Bueno, esta ternera es una ternera, ella tiene dos cruces. Es hija de una vaca Bucerat con Bronsuis, y ya el padre de ella es un Bucerat, entonces ya tiene dos cruces. Y el próximo que está allá, el siguiente, es un Girpuro. Acá tenemos la madre, es una vaca que de tierno ella da más de 25 botellas de leche. Tiene mucha característica el lechero, tiene un músculo bien plano, un cuello bastante largo, y pues a medida que pasa el tiempo él va a expresar un cajón o un barril bastante bueno, un lomo recto, la jiba bien puesta en la mano, y pues una oreja muy bonita, muy encumbada o encumada, como le dicen algunos. Entonces es un animal que promete mejorar bastante la genética del ganado de nuestros amigos acá en Oriente. Bien, acá tenemos esta, la número 64. Sí, este es un torito, esto es algo espectacular porque este es hijo de nuestro toro, el jaguar, un guir lechero, que con característica lechera es muy bueno. Y aquí puede enfocar usted a la madre de él, que es una Bronsuis pura. Esa vaca nos ha sacado las primeras hijas de nuestro toro, que son las que hemos probado para poder sacar semen del toro, para venderle semen bueno a las personas que lleven seguro leche y que sea a un precio accesible. Muy bien. Luego se hace otro más pequeño. Esa es una ternerita, igual hija de nuestro toro, en una vaca, no guir pura, pero sí es una ternerita muy prometedora, mucha característica lechera, porque su madre da bastante leche, y pues el padre ya lo conocemos, que tiene mucha característica lechera, que es el jaguar.
Ah, muy bien. Luego está este otro blanco por acá. Este blanco es un él es hijo de una vaca sarda negra y de un toro guir. No es criollo de mi corral, se lo compré a un amigo que ahí le vendo algunas vacas que traemos importadas, y pues él está sacando esta calidad de terneros y tomó a bien él vendernos a nosotros para que nosotros se los vendamos a nuestros clientes también. Muy bien, la verdad que muy interesante lo que tienes tú por acá, cómo vas trabajando a fin de mejorar mucho el acto ganadero. Fíjate que hay algunos amigos que nos han preguntado esto, ¿qué te ha funcionado a ti? Y contanos, ¿por qué has invertido en estos cruces que vemos por acá? ¿Cuál va a ser el beneficio para las ganaderías por las cuales se los lleven estos animales? Bueno, lo que pasa es que como nosotros, los ganaderos en el país, los gobiernos o quizás nuestros padres, no nos enseñaron cómo debería de mejorar uno el ganado o nuestros actos. Mucha gente dice y piensa que con ir a comprar un toro al tianguis y echárselo a sus vacas para que le salten las vacas y ya tener las crías, con eso es ganancia. Pero eso es un retroceso que hace el ganadero. Porque si usted mete un buen toro, automáticamente usted a su ganado cruzado le está metiendo el 50% de una genética buena y le está metiendo el 50% de una raza pura. Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted le paren 10 vacas al año con un toro regular, va a estar vendiendo los terneros a $100, $150, a $200. Pero si usted le mete un buen toro a su vaca, lo que va a estar vendiendo son terneros destetados de 8 meses, los puede estar vendiendo a $400, $450, $350. En 10 animales, que usted vea una diferencia de $200 por animal, son $2,000 al año que usted va a estar percibiendo por meter un buen toro. Entonces, a la larga, meter un buen toro no es pérdida, jamás va a ser pérdida. Aunque usted lo compre, digamos, $4,000, pero cuando ya le trabajó 4 o 5 temporadas, usted lo venda en $1,500 para cuchillo, no es pérdida por las crías y por lo que le ha mejorado la genética en los corrales de nuestros amigos ganaderos. Muy bien, incluso aquí mencionó algunos cruces, ¿verdad? Que en todos estos, de forma general, ¿puede recordarnos los cruces que tienen por acá? Sí, el de atrás es un guir con sardo negro. La ternerita pues es una ternera que lleva pardo con gucerat. Y este es un guir puro. El rojito este no lo enfocó, pero este es un indo brasil. Hace poco lo destetamos, pero que tiene buenas características en la raza indo brasil. Buena oreja, buen color, buena pata. Entonces, esperamos que va a ser un buen semental este torito en un futuro. Muy bien. ¿A qué número pueden contactarlo, Giovanni, para que puedan consultarle? La verdad que usted siempre se hace muy disponible para ofrecerles ayuda a los amigos ganaderos que van iniciando, ya tienen su tiempo, pero quieren saber qué cruce les puede funcionar o qué sugerencia les puede dar. ¿A qué número pueden contactarlo? Bueno, mi número es 7870-6133. Y pues, como ya tenemos bastante clientela, el cliente a uno le dice, bueno, yo tengo este encaste, ¿cuál es la raza que a mí me conviene para mejorar? Gracias a Dios tenemos la confianza de nuestros amigos que ven su prestigioso canal, Cristian, y pues uno muchas veces no tiene todo el tiempo del mundo, pero sí puede dedicarle un par de minutos, unos 5 minutos al cliente y explicarle pues qué raza le conviene meter al encaste de ganado que tiene en su corral. Si lo están preguntando, amigos, si están a la venta todos esos, pues sí, vea, están en venta, vea, ahí pueden contactar con Giovanni para el precio y ponerse de acuerdo. No hay duda que nos espera más por acá desde el Rancho GS en Enamorós, así que quédense con nosotros a continuación.